Hola, vamos a abordar este ramito de lavandas. Tenemos todos estos colores para las flores, de más claro a más oscuro. Pueden ser también 1, 2, 3 y 4, sacando un intermedio. Hay que tratar de llegar a uno más oscuro, sí. Si tuviesen un hilo con degradé, siempre traten de buscar el más oscuro para esta parte de acá, ¿ya? Este es para el final, para los botoncitos finales. Son botones en rococó. Los tallitos de la flor van desde acá abajito hasta acá, hasta arriba. Y acá a los lados vamos a ir bordando los botones. Y acá van las hojitas que van con el mismo color del tallo. Es en punto tallo, el mismo punto que se usa para el árbol, que lo vamos a repetir para que quede más claro. Entonces vamos a abordar desde aquí, porque esta ramita sale desde aquí. Vamos a seguir hasta arriba, hasta allá. Entonces, se pellizca como el medio. Siempre con el hilo abajo. Se pellizca al medio, no hasta acá, sino que está ahí. Si tenemos ese pedazo, entonces está ahí nada más. También se puede hacer así. Se baja. Siempre preocúpense de que el hilo no esté lleno de dobleces para que no se anude al pasarlo. Y lo van pasando, ¿ven? Desde el medio se sale. Siempre con la hebra abajo. Ese es el punto tallo. Porque va quedando así como sobresaliente, ¿se fijan? No es puntada atrás. La puntada atrás se sale en el mismo lugar, no es lo mismo. Así que no la confundan. La puntada tallo da esta sensación de realce, de relieve. Entonces vamos a llegar con esta línea acá arriba. Acá llegamos arriba y bajo, pero no bajo en el total de la rayita, porque esta rayita va a ser un botón. Así que no pinten hasta arriba con verde, ¿ya? Se dan vuelta y vamos a rematar de la siguiente manera. Vamos a pescarnos de ahí, vamos a pasar uno y dos veces por debajo de la aguja y vamos a firmar ahí. Y con la uña vamos a apretar, ¿ven? Tiramos el hilo y cortamos dejando como 2 milímetros. Ahí. Y listo, ahí quedó rematado. Vamos a hacer al tiro las hojitas para que no las dejamos en suspenso. Así van terminando, si quieren, todo lo verde primero. Y después se pueden dedicar a hacer los botones. Entonces vamos a hacer al tiro la hojita. La hojita va de esta manera. A ver, vamos a hacer esta hojita. La vamos aquí abajo. De ahí mismo abajo, de donde mismo salimos, vamos a entrar. Vamos a llegar ahí. Vamos a dar la vuelta ahí. Sin apretar, para que no pierda esa forma bonita, como pepita. Vamos a bajar, para que no quede suelta, pero vamos a bajar arriba, arriba. No por dentro de la flor, sino que justo por fuera. Ahí quedó. Ahora nos vamos a meter abajo, pero adentro de esta misma circulito, o sea, como espacio que nos queda. Nos vamos a meter ahí mismo. Ahí mismo abajo. Y vamos a salir más arriba, ahí. 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 Y aquí, entonces así nos va a quedar alargadita la hoja. ¿Ven? Quedó con forma de hojita. Otra vez. Al lado. De repente no respeten tanto el dibujo, sino que más bien la ubicación, ¿ya? Ahí, ahí, ahí,
como un punto cadena ahí, ¿cierto? Entonces se meten abajo, salen más arriba, como 1 milímetro, 2 milímetros más arriba. Ay, perdón, ahí. Ahí se nota bien. Ya. Se clavaron por dentro de este círculo y salen un poco más arriba, dan la vuelta y ahí quedó la forma alargadita de la hoja. Se meten por arriba y van a bajar. Y esto se remata atrás. Ahí. Una y dos. Y van a empujar. Y van a cortar con dejando unos milímetros. Ahí. Voy a bajar un poco para que la flor no esté tan arriba, para poder bordarla mejor. Y este tornillo lo voy a dejar acá al lado, para que no se enrede el hilo. ¿Ya? Recuerden que esto tiene que quedar bien tirante, no, no puede estar suelta la tela aquí, no puede estar como bailando, porque así no nos va a quedar bien el bordado. ¿Ya? Vamos a comenzar por esta flor de aquí. Y vamos a comenzar por el color más blanco. Vamos a hacer punto rococó. Y vamos a usar esta aguja que es larga, que son las agujas que usan para hacer soft, cuando hacen esas muñecas de soft. Son unas agujas largas. Si no tienen aguja larga, hay que usar la que estamos usando, pero cuesta un poquito más. Pero después les voy a mostrar cómo se usa la otra. Pero vamos a usar esta que es la adecuada. Entonces, vamos a aparecer siempre arriba. Siempre se aparece por acá arriba. No se equivoquen y hagan abajo y abajo como hicimos recién con la hoja. No, esto, la particularidad que tiene esto para que no nos quede ningún hilo por fuera es que aparece por arriba. No se olviden de eso. Esa es la parte más importante porque generalmente es la equivocación que tiene. Aparecimos por arriba, nos pinchamos en la base del que va a ser nuestro botón. Y salimos aquí mismo donde empezamos, ahí. Vamos a sacar la aguja hasta por ahí. La vamos a levantar un poco y vamos a dar 12 vueltas. Las vueltas que demos depende es dependiendo del largo que vamos a hacer este rococó. En este caso necesitamos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ustedes, cuando hacen esto, ustedes van a ver el largo que va a quedar, que es más o menos el largo que necesitamos aquí. Yo le sacaría unos 2. Ahí creo que va a quedar bien. ¿Se fijan? Entonces ustedes pueden calcular. Dicen, ah, pero estoy poniendo mucho, me va a quedar doblado, mejor lo dejo así, lo dejo con menos. Ya. Esto no es necesario apretarlo tanto, todo lo contrario, porque si no después cuesta mucho sacar la aguja, ¿ya? Entonces, sin soltar, vamos a pasar la aguja por la tela y vamos a apoyar, ¿ven? Así. Voy a acercar un poquito más para que vean, ahí. Apoyo, ¿ven? Ya. Este hilo no tiene que desordenarse. Tómenlo de ahí, pero sin apretarlo. Y lo van pasando, lento, ¿ven? Ahí pasó. Ahora hay que tratar que todo este hilo que está acá afuera no tenga nudos, no tenga nada para que pase bien. Ya, lento, lento, lento para que quede bonito. Ahí. Cuando lo tienen ahí, ahí, lo empujan. ¿Ven? Lo empujan con la uña. Y ahí se baja. Y ahí quedó. Entonces, para hacer el de al lado, porque vamos a hacer este y este. Ahí. Ya. Entonces, vamos a salir por acá arriba. Vamos a pinchar la base. 1, 2, 3, 3, a ver,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Te lo vamos a dejar de 12. Ya, ahí. Hacemos avanzar el hilo, ahí. Y pasó. Y ahí baja. Ya, ahora hago el de acá al lado. De ahí. Por arriba, por abajo y arriba. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 11 y 12. Sin apretar. Sin apretar. Sacan, sacan, sacan. Apoyan así. Con la aguja así paradita. ¿Sí? Y ahí van bajando. No lo, para que no se desarme. ¿Ven? Estiran su hilo para que no se enrede. De a poquito. Si ven que va pasando mucho hilo, lo se detienen a que esto no pase enredado. No traten de pasar los con nudo con todo el enredo. Y ahí, ya cuando lo tienen ahí, lo empujan. Y ahí baja. Voy a avanzar, voy a hacer otros pocos blancos más y vamos a cambiar el color y vamos a seguir insistiendo para que vean cómo va quedando. Ya, ahora vamos a hacer el botón con el color que viene, que es más, que es un poquito más oscuro. Por eso que es interesante tener una gama de colores más o menos parecidos o más bajitos de los tonos, porque así se puede ir matizando sin necesidad de usar hilo matizado y a la vez va quedando bonito. Salgo siempre por arriba. La gracia es que ahora voy a usar la aguja corta para las que no tienen aguja larga. Salimos aquí arriba. Ahí. La aguja la vamos a pasar hasta ahí. Hasta ahí, ¿ven? Sin sacarle el hilo. Y vamos a doblar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos bajando. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La gracia que tiene la otra aguja es que no tenemos que ir bajando a cada rato, sino que la hacemos todos de un viaje. Y ahora pasamos. Lo bueno que tiene esta forma es que... A ver ahí. Ahí lento. Ahí. Y ahí bajo. ¿Ya? Lo importante es que esto no lo empujen así, lo empujen con la uñita así para allá. Ahí ven. Para que quede bien armadito esto, no queden hilos que se vean sueltos. Y aquí en la base bajan. Y ahí queda terminado el botoncito. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo. A ver ahí. Vamos a ir haciendo claro, oscuro, o sea, claro, de este mismo tono. 1, 2, después del que viene 1, 2. Siempre 1. Y el otro acá, uno y el otro acá. Ahí serían este segundo color, el tercer color, el cuarto color, dependiendo. Ya, si les sobraron mucho, porque por ejemplo este tiene más y tienen como cuatro finales, bueno, ahí van distribuyendo. Les pueden quedar unos tres oscuros. Si acá como que quedó muy poco espacio, le bordan acá otros poquitos más. Ya, no se queden porque no esté dibujado. Ustedes van midiendo el largo que quieren de flores. Ya. Y eso es, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir en otro video viéndole las terminaciones que tiene.